Las leyendas colombianas, con décadas de historia, mezclan lo místico con lo histórico, el amor con el desamor, la magia con la tradición, lo heroico y lo sobrenatural. Se trata de narraciones ricas en contenido simbólico e histórico, que, además de entretenernos, pueden ayudarnos a conocer experiencias individuales, eventos históricos y cosmovisiones culturales. Yo soy un mensajero, y hoy te presento 5 leyendas colombianas. Número 5. El hombre caimán. Este mito cuenta la historia de un joven colombiano, cuyo objetivo era convertirse en un caimán para poder observar a las mujeres mientras se bañaban desnudas en el río. Para ello, visitó junto con un amigo a un brujo de la época. Este le preparó 2 brebajes, uno para convertirse en el animal deseado y otro para volver a ser humano. Tras la ingesta del primer brebaje, el joven se convirtió en un tremendo caimán. El estupor que su amigo sintió le llevó a derramar unas gotas del segundo brebaje sobre la cabeza del entonces caimán, mientras dejaba caer el tarro en el suelo. De este modo, el resultado fue que el muchacho acabó teniendo un cuerpo de caimán y cabeza de hombre, convirtiéndose así en el temor de todos los habitantes del pueblo, que jamás volverían a acercarse al río. Número 4. La leyenda de la pastola. Esta leyenda cuenta la historia de una mujer a la que su marido le amputó la pierna tras descubrir que ella le había sido infiel. Tras el fatídico hecho, el esposo llevó a la mujer a la selva colombiana con el fin de que ella muriese allí desfallecida. Sin embargo, lejos de morir, la mujer sobrevivió y mutó en un ser paranormal. Actualmente, se cree que reside en los Andes huilenses y que, gracias a su poder de metamorfosis, seduce a los hombres que pasan por la selva y posteriormente los devora. Número 3. El sombrerón. Se recuerda en Colombia como un terrorífico señor de rostro diabólico. Se dedicaba a perseguir a aquellos jóvenes que tienen malos hábitos en la vida. Todo aquel que beba en exceso, tome sustancias estupefacientes o simplemente tenga un comportamiento anormal, está en el punto de mira de este ser. Algunos afectados coinciden que el sombrerón se aparece en el camino y persigue a sus víctimas mientras grita: "Si te cojo, te lo pongo", refiriéndose a su sombrero. Número 2. La leyenda del Mohán. El Mohán y la leyenda sobre su persona se remonta a la época colonial. De acuerdo con los habitantes colombianos, el Mohán fue un hechicero horrible y corpulento que aterrorizaba a la población, provocando grandes borrascas y desastres naturales. Una noche, en mitad de una gran borrasca, divisó en una de sus visiones la llegada de los españoles y la consecuencia de su colonización. A modo de rechazo, decidió refugiarse en la selva con todos sus tesoros, donde se cree que permanece convertido en un cavernícola y donde toca la guitarra en las noches de luna llena. A día de hoy, muchos piensan que los desastres naturales que se desencadenan alrededor de los ríos se debe a la influencia del Mohán. Por ello, los campesinos siempre llevan consigo en sus canoas tabaco y aguardiente para evitar desgracias en sus rutas por los ríos. Número 1. El sacerdote sin cabeza. El sacerdote sin cabeza, también llamado padre o cura sin cabeza, es un personaje de la leyenda colonial del folclore latinoamericano. La mayoría de los colombianos afirman que fue un sacerdote acusado de brujo que el propio pueblo decapitó. Sus orígenes se remontan a la época de la evangelización colonial, cuando misioneros católicos que difundían el cristianismo en América eran ejecutados. Conocido es el caso del sacerdote Fray Antonio de Valdivieso, asesinado a puñaladas en 1549 por defender los derechos de los indígenas.
Se dice que el padre sin cabeza oculta su calavera entre sus ropajes y consecuencia de la vergüenza de sus actos. En tiempos de la Inquisición, se les cortaba la cabeza a los brujos, hechiceros, hombres y mujeres de mal vivir. Este es uno de los mitos de mayor trascendencia entre campesinos antioqueños, quizás por las consecuencias que causa su encuentro. Quien lo ve, casi siempre pierde sus facultades mentales, y por varios días el habla. También se dice que en ocasiones aparece en el interior de recintos religiosos o de antiguos colegios. Finalmente, hay quienes aseguran que el fantasma del sacerdote sin cabeza aparece en lugares donde se guardan tesoros, que los espectros cuidan vehemente hasta que aparezca alguien que con valentía se atreva a reclamarlos. ¿Qué te pareció este video? Yo soy un mensajero. Hasta la próxima.